A medida que uno se hace mayor, resulta aún más importante cuidar los dientes y la salud bucodental. Una idea errónea generalizada es que es inevitable perder los dientes. Eso no es cierto. Si se cuidan correctamente, los dientes te pueden durar toda la vida. La boca cambia a medida que uno envejece. Los nervios de los dientes se pueden hacer más pequeños, que los dientes son menos sensibles a las caries y a otros problemas. Si haces las revisiones dentales con regularidad, esto podría llevar a su vez que los problemas no se diagnostiquen hasta que sean demasiado tarde. Si deseas sentirte bien, mantener un buen estado de salud y tener un buen aspecto durante toda la vida, tal vez te sorprenda la diferencia que marca una boca sana. Esos son algunos de los consejos para preservar y mejorar tu salud bucal. Cepíllate los dientes 2 veces al día con un cepillo de dientes de cerdas suaves, muy importante. Es beneficioso un cepillo eléctrico, por ejemplo. Límpiate los dientes 1 vez al día con la seda dental o alguna cosa interdental. Si llevas dentadura completa o parcial, una plaquita, acuerda de limpiarla a diario. Los odontólogos no deben olvidarse que ciertas situaciones son peligrosas para la vida y se pueden presentar en cualquier parte, inclusive en la clínica dental. Entonces, la ansiedad asociada con la visita al dentista puede provocar un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Un paciente siempre está susceptible y se requieren inmediatas e importantes medidas para reanimar. Los primeros auxilios es importante determinar si hay un paro respiratorio o un paro cardiorrespiratorio para hacer las maniobras necesarias, ¿no? La reanimación cardiopulmonar es una técnica útil para salvar muchas emergencias, entre ellas un ataque cardíaco o un ahogamiento de respiración de los latidos del corazón. Entonces, es importante que reanimes primero con compresiones de pecho. Es mucho mejor hacer algo que no hacer nada en absoluto y tiene que estar a 100%. También ahora, con el COVID, es bien difícil hacer una reanimación, porque el problema es que las máscaras, uno va boca a boca directamente por medio de una máscara y filtra todos esos virus. Entonces ahora tenemos que tener mucho más cuidado y de repente son las máscaras que tengan filtro para que si no tengas afectado porque tuviste un ataque en el corazón o un ataque respiratorio, que no te afecte por el COVID. Entonces tienen que tener cuidado ahorita en esta parte, pero sí es importante que entiendan que las personas del consultorio odontológico tienen que estar capacitadas para poder salvarte en estas situaciones de emergencia.